Está ocurriendo un fenómeno muy interesante, curioso y extraño entre los fans de La Casa del Dragón. Supongo que los productores querían que los fans se pelearan entre los verdes y los negros, verdes y negros, pero no esperaron que en realidad la disputa iba a ocurrir entre los fans del libro Fire and Blood y los fans de la serie que no leyeron el libro. Y de hecho fue un comentario recurrente en mi último video con respecto a lo que una adaptación tiene que ser o no, o si la gente como yo que nos quejamos de algunos cambios tenemos el derecho de quejarnos o entendemos o no entendemos lo que es una adaptación. Ya voy a hacer un video de cómo escribir un guión adaptado. Así que este análisis del sexto capítulo de la serie va a tocar ese tema, adaptaciones, va a ser un análisis de la serie hasta ahora también, y voy a obviamente hablar del libro, pero solamente hasta los hechos que se adaptaron en este capítulo. No más que eso. O sea, no va a haber spoilers del libro para aquellos que no lo leyeron. Sí va a haber spoilers de la serie, por supuesto. Entonces, hablemos de adaptación. Una adaptación, sea de un libro, de una canción, un cómic o lo que ustedes quieran adaptar, se puede adaptar un montón de cosas, ¿tiene que ser fiel? Esa es la gran disyuntiva entre las personas que opinan una cosa y las que opinan otra cosa. Una buena adaptación no tiene que ser fiel al material original. Correcto. ¿Pero a qué fidelidad nos estamos refiriendo? Porque tenemos los hechos expresados como tales en el material original y después está la fidelidad de espíritu, la fidelidad de carácter, la fidelidad de ideología, la fidelidad de pensamiento, la fidelidad de creencias. Por ejemplo, tomemos el mejor caso de adaptación, que es la trilogía del Señor de los Anillos. Peter Jackson y sus dos compañeras no adaptaron fielmente los libros, lo adaptaron lo más posible en esa fidelidad. Y donde no pudieron adaptar esa fidelidad al 100% porque son dos medios distintos, la literatura expresa el arte de una manera muy diferente a lo que lo hace el cine o la televisión o la música. La estrella guía de Jackson y compañía no era adaptar al 100% todo lo que aparece en las páginas, pero allá donde no podían hacerlo respetaban el espíritu de Tolkien. ¿Qué es lo que Tolkien quiso decir? O sea, el autor. ¿Qué es lo que este personaje tiene que ser? ¿Cómo este personaje tiene que comportarse en esta escena? Si bien esta escena no está en el guión original, en el material original no está. ¿Vamos a inventar una escena nueva? Bien. ¿Cómo hago para que los espíritus de estos personajes se mantengan igual representados acá? Eso es adaptar fielmente algo en otro lenguaje. Y después hay adaptaciones que son menos fieles. O Brother Where Art Thou es una especie de pseudo adaptación de la Odisea de Homero. ¿Tiene algo que ver con la Odisea de Homero? Y así a primeras vistas nada, para nada. Pero importa, esas son como ideas temáticas, adaptaciones temáticas. Una mala adaptación no es mala porque adaptó mal una escena. Glorfindel tiene que llevar a Frodo hasta Rivendell, pero en la peli lo hace Arwen. ¿Está mal? Sí, está mal adaptado. Obvio que está mal adaptado. ¿Cambia el significado de la escena? No, da igual si es Arwen, Glorfindel, todos menos Elrond. Ahí sí que no tendría mucho sentido. Eso es adaptar mal, pero mantener el espíritu original de lo que estaba contando el autor. Después se puede adaptar algo mal, para peor. Por ejemplo, Batman en los cómics tiene una regla, vive con un código de conducta que es no mato, y mucho menos uso armas de fuego, porque a sus padres los mataron con un arma de fuego. Entonces Batman no lo hace. ¿Qué? En Batman vs Superman el tipo saque dos ametralladoras de la nave y mate gente o lo haga con el auto, lo que sea, rompe esa regla temática del personaje. Está mal adaptado. No importa lo que digan, no mantiene el espíritu, no respeta el espíritu. Después te puede gustar una mala adaptación de algo, no es un problema. Con eso en mente, aplicado a La Casa del Dragón, hay cosas que en la primera temporada estaban mal adaptadas. Por ejemplo, no está Daeron, el último de los hijos de Alicent y Viserys. No aparece nunca, no es mencionado en la primera temporada, recién ahora lo mencionan y te dicen que básicamente se crió como pupilo en Old Town desde que era un niño. Bueno, eso en el libro no es tan así. Sí, fue criado en Old Town igual. Bueno, no criado, pero lo enviaron de joven a Old Town. Por eso está allá. Pero Alicent lo crió a Daeron. No es una persona ajena a ella. Ya vamos a hablar igual de él. Eso sería una mala adaptación. ¿Cambia en algo la historia? Y realmente no, porque Daeron no hace gran cosa en este punto. Entonces da lo mismo. Lo que pasa con Elena y sus hijos en Blood and Cheese, ¿está mal adaptado? Sí, está mal adaptado también. Está todo este video para
para que entiendan por qué lo digo. Y ahí también cambian el significado de la escena, el espíritu del personaje y el espíritu de lo que va a llevar. Ahí podemos hablar de mala adaptación en general. Ahora, la serie es su propio producto, pero no pretendan los fans de la serie que no leyeron el libro y no les interesa el libro, no pretendan que los fans del libro no se quejen de los cambios, porque tienen que aceptar que la serie en su naturaleza es una adaptación de este material. Y este material es el original. Viene primero y la comparación es inevitable, es esperable y es necesaria. No se puede ver ningún producto adaptado como algo original. No lo es. Esta serie no es una serie original. No es True Detective. True Detective no tiene un material que adapte. Entonces se la juzga por sus propios méritos. A Game of Thrones también la juzgamos como adaptación. 4 temporadas muy bien adaptadas. Si bien no adaptan todo y cambian muchas cosas, no importa, el espíritu de la historia está igual. Y 4 temporadas mal adaptadas donde cambian muchísimo el espíritu de los libros y se van en otras direcciones y terminan arruinando una buena serie. El miedo que está teniendo el grupo de fans del libro es que estemos yendo por los mismos patrones y los mismos caminos que Game of Thrones. Que los cambios sean más y más y más, que terminen cambiando la naturaleza propia de los personajes y por ende los acontecimientos, porque los personajes motivan y mueven los acontecimientos. Bueno, es muy largo todo este intro, vayamos más al capítulo y vamos a dar ejemplo de todo lo que estoy diciendo. Antes de seguir con lo próximo, si les gusta este video y les gustan los otros videos, denle un me gusta porque me ayuda un montón, y si aún no se suscribieron y les gusta este estilo de análisis y les gusta lo que digo más que nada, o les gusta mi estilo de YouTube, suscríbanse, me ayudan un montonazo. Aparecen los Lannisters, vemos a sus leones, vemos también que los señores regentes de ambos bandos se les están plantando a sus líderes y a sus reyes, y eso está bueno, les pasa a los dos. Ni los verdes ni los negros tienen realmente afirmado su poder, su control y su influencia. Voy a leer de todo esto porque son un montón de cosas. Aemond está reagrandado y a Alicent la pusieron en su lugar. Me encanta que hayan puesto en tela de juicio el hecho de que los verdes pelean para que una mujer no se siente en el trono y Alicent le cae la ficha tarde de que ella entonces como mujer no puede ser una abanderada del bando verde como ella pretendía ser. No se puede tener las dos cosas. Corlys acepta ser la mano de la reina, de Rhaenyra, obvio, y se supone que va a hacer algo, pero en este capítulo solamente aceptó el cargo porque más que eso, ni noticias. Y llegamos a el caballero Darklyn, Ser Darklyn, creo que era Stefan, no me acuerdo, que acepta ser un jinete dragón y le pasa lo que obvio que le iba a pasar. Y acá también quiero tocar un tema que apareció en los comentarios del otro video, que es mi crítica a por qué los habitantes de King's Landing veían con mal augurio y malos ojos la muerte de Melis y Rhaenys. Yo dije que me parecía raro que les molestara la muerte de esta dragona cuando en la primera temporada Rhaenys y Melis mataron a cientos o miles de personas en Pozo Dragón. Y me dijeron que no era por eso, el mal augurio era porque ven a los dragones como dioses, entonces que maten un dragón es como matar a un dios y a un genio de dragón, etcétera, etcétera. Yo me baso en lo que dice el showrunner, que en realidad para él no, dijo que Melis y Rhaenys eran dos personas y una dragona muy queridas en King's Landing y por eso no les gusta. O sea, él se contradice con la primera temporada, no yo. Segundo, en este capítulo, en el sexto, hablan de que los dragones son como dioses. Sí, es verdad, esto está en el libro, así que no lo voy a discutir. Pero, aún así, no es como que a esta dragona la mataron humanos. Entonces el mal augurio es que los humanos mataron a un dios. No, fue una pelea entre dragones. O sea, la mató otro dragón. ¿Por qué no están celebrando al dragón que mató a Melis? A ese dios, a sus dioses. Si es una pelea entre dioses, que serían los dragones, ¿por qué no celebras al tuyo? Bien, eso como para responder un poco lo que me dijeron antes. Tengo la oportunidad de responderlo así para todos. Así no voy comentario por comentario. Este capítulo, en líneas generales, me gustó más que los otros. Creo que tiene muchas cosas positivas y algunas negativas. He leído una lista de supuestos rumores de lo que queda para la temporada, que se filtró, que como todos los rumores los tomo con una pizca de sal. Había muchos de esos rumores que no me terminaban de convencer, como adaptación. Y en este capítulo se han confirmado algunos, así que tengo la impresión de que todos los demás son ciertos, por ende, y no me gusta hacia dónde iría entonces, pero estuvo más enfocada la subtrama de Daemon en este capítulo. Me sigue aburriendo un poco, pero está bueno el desarrollo de la magia de Alice Rivers, está bueno que confirmaran que Alice no es una ilusión. A ver, en el libro hay tres narradores que no son fiables, entonces uno tiene que tomar lo que dicen los tres narradores y ver con qué opción te quedas que tenga más sentido. Alice es el personaje más complicado de todos porque todos dan opciones distintas, o es una hija bastarda del antiguo
Lord Strong, o es la nodriza de ese Lord Strong, lo cual daría una anciana. Mushroom creo que dice que es una vieja centenaria. Todos dicen que es una bruja, eso seguro. Y está bueno que desarrollen el personaje y la magia, porque es algo que no pasó demasiado en Game of Thrones, y acá con los dragones se pueden permitir el lado más fantástico de la serie. Así que eso es positivo. Me gusta también que los sueños de Daemon nos permiten revisitar actores anteriores de la serie que no tendrían razón para volver, como Viserys, que es un gran actor y a todos nos encanta ver a Paddy. Así que me gusta eso de la subtrama, y siento que ahora está avanzando un poco más. Hay un error igual en la escena entre Daemon y Alys, en la que dicen que los Tully gobernaron la Tierra de los Ríos durante siglos y mantuvieron la paz. Si bien no son los más ricos, ni tienen las propiedades más grandes, ni el mejor ejército, ni históricamente son más legendarios, como que mantienen la paz entre todos. Bueno, eso es un error. Si bien toda esa descripción de los Tully es verdad, no gobernaron durante siglos. Gobiernan desde hace 130 años, que es cuando, durante la conquista de Aegon, los Tully fueron los primeros entre los señores de las Riverlands que se unieron a Aegon contra Harren el Negro. Por ser los primeros en salir, fue que Aegon los nombró señores supremos de las Tierras de los Ríos. Así que no llevan gobernando tanto tiempo la Tierra de los Ríos. Y esto es importante, ¿eh? No es un detalle. Mientras tanto, en King's Landing tenemos toda la revolución de los plebeyos. Eso está bueno. Ojo, eso está bueno. Está bien desarrollado. Me gusta hasta hacia dónde va. Creo que lo de los rateros fue un poco tonto y un poco simplista, así que no lo tomaría tanto. Pero el tema de la comida está buena. Ahora, los plebeyos se quejan, con justicia, de que los nobles comen y hacen festines y lo que sea. Se dan lujos cuando ellos se mueren de hambre. Entonces están enojados con Aegon, Aemond y todos los verdes en la Fortaleza Roja. Eso está bien. Y está bien adaptado también. Están pasando hambre porque hay un bloqueo comercial. Ahora, no compro tanto la idea de que los tipos miren a Rhaenyra como la salvadora de todo esto y ninguno se pregunte por qué hay un bloqueo comercial que lo está imponiendo Rhaenyra. O sea, Rhaenyra es la que no les está permitiendo que llegue la comida. Y esto deberían saberlo los plebeyos. Y los plebeyos, está bueno en el libro que, si bien hay algunos partidarios de Aegon y otros partidarios de Rhaenyra, la gran mayoría en realidad le da lo mismo quién gobierne. No les importa quién esté en el trono. Ellos quieren comer. Ellos quieren ser felices. Hasta donde ser un plebeyo te deja. Libres no son. Entonces, en realidad, los tipos empiezan a generar una bronca, un enojo con todos. Es con Rhaenyra por el bloqueo y con Aegon porque no distribuye bien los alimentos. O sea, se empiezan a cansar de los nobles, se empiezan a cansar de los reyes y quieren un poco más de libertad y de comida. Entonces, acá le manden unos barquitos sin tripulación. Vean la distancia entre Dragonstone y King's Landing, como para mandar botecitos, aunque sea desde Driftmark, no me importa. Que lleguen todos a la costa de King's Landing es un milagro por las mareas y demás. Que justo lleguen ahí es muy, muy difícil. Tenés que mandar, no sé, millones de barquitos con comida para ver cuántos llegan en cantidad suficiente para que los habitantes de King's Landing hagan algo con eso. Después te dicen que los verdes los detuvieron, algunos, yo qué sé, pero de nuevo, manda un tipo en cada bote y hacer un poco más verosímil. Ahora bien, en King's Landing no es el único lugar donde tienen problemas, porque el plan de Jace, que es la de buscar jinete de dragón, Rhaenyra lo toma bien, agarra, le ofrece a un Darkling que tiene una abuela de abuela para ser jinete de dragón y sale mal. Porque obviamente que va a salir mal. Está bien que Darkling se lo tome como un gran honor. Eso está muy bien adaptado. El tema es que después Rhaenyra, después de esta muerte, decide detener el experimento y de hecho se queja diciendo que otro noble va a querer venir a probar suerte. Esto es estúpido. Y aparte está mal adaptado, porque en el libro son cientos los plebeyos, caballeros, guerreros y nobles que quieren tener la oportunidad de ser un jinete dragón, porque no es que es el honor más grande que hay, es lo más grande que hay, punto. O sea, tener la oportunidad de ser un jinete dragón bien vale la vida para muchos. Entonces son decenas de gente que van e intentan y mueren. ¿Esto todavía puede pasar? Sí, pero debería haber pasado ahora. No puede ser que ya el primer intento falló, como era muy probable que fallara, y listo, y Rhaenyra se rinde. Eso es lo que me molesta a esta Rhaenyra, que quiere ser activa, quiere ser una buena reina, quiere ir a pelear, quiere tomar las decisiones, pero después no lo hace. La tienen dando vueltas y vueltas y vueltas, y se queja y no hace nada, y camina y no hace nada. Es insoportable. O una de dos, o que sea la Rhaenyra del libro, que tiene sus razones para no hacer cosas, o que sea una Rhaenyra distinta, pero que tenga sentido argumental, por lo menos el personaje, que sea coherente. Y que nos muestren un poco más que Jace no es un pelotudo, no es un chabón que acepta ahí, está sin hacer nada, y es el heredero y se queja y va
va medio gruñón. Que tome decisiones, que se ponga los pantalones, como hace el del libro es un Jace, que se nota que va a ser un buen heredero al trono. Y este Jace, bueno, sí, Daemon, todos buscan a Daemon. No se le ocurre una idea. Y eso me molesta, porque en este caso, como mala adaptación, nos perdemos buenas escenas. ¿A quién no le gustaría ver un capítulo de mucha gente intentando subirse a los dragones y muriendo en el intento? Es entretenido, al lado de conversaciones entre Reina y la del Valle, Jaina Arryn, o Rhaenyra hablando con 20 personas distintas, o Alicent llorando por ahí. Honestamente, prefiero un poco más de avance en la trama. No podemos estar dos capítulos dando vueltas sobre los jinetes dragón. Mostrame los jinetes. Eso nos lleva, de hecho, a Alyn y Adam, que son ya, bueno, ya están confirmados, son los hijos de Corlys. En la serie son los hijos de Corlys. En el libro, y acá vamos a hablar un poquito de esto porque no está en la serie, en el libro Adam, que es el mayor, y Alyn, que es el menor, son supuestamente los hijos bastardos de Laenor, dice una fuente. De hecho, los toman como los hijos bastardos de Laenor. Son muy, muy parecidos a Laenor, los dos. Obviamente son piel así y pelo blanco, porque los Velaryon, bueno, vean este video, va a quedar largo esto, chicos. Alyn es el joven, es el que va al agua, y Adam es muy, muy parecido a Laenor, y de hecho Adam, el mayor, no el menor, es el que termina montando a Seasmoke cuando se llaman a la semilla de dragón, porque como eran hijos de Laenor, fueron convocados a, bueno, nada, intentar agarrar a uno, y él se queda con Seasmoke. Porque Adam es un tipo que quiere servir, que quiere ser un Velaryon, que quiere rendir honor a su padre, etc. Otra versión de los libros, otro narrador no confiable, dice que en realidad Laenor, obviamente era gay, así que no los pudo haber tenido, y que por ende en realidad son hijos bastardos de Corlys, que es mucho más probable. Entonces después muchos se preguntaron cómo es entonces que serían jinete dragón si no son hijos de Laenor, que era jinete dragón. Bueno, los Velaryon han estado mezclados con los Targaryen durante muchísimas y muchísimas generaciones. Hablamos de siglos y siglos mezclados, muy directamente, muy estrechamente. Así que Corlys probablemente tiene familiares Targaryen mucho más cercanos que, por ejemplo, un Darkling. Por eso no es tan raro que Adam sea un jinete dragón. Como en esta serie, nos damos cuenta, por fin, que viene Seasmoke hacia él, en vez de él hacia Seasmoke. Adam no tiene el pelo valirio. Bueno, está bien, qué sé yo. Y está bueno que Alyn se lo afeite. Eso me gustó, porque antes me parecía que era pelado, y ahora digo, bueno, por lo menos tiene el pelo. Algo es algo. No me sigue gustando igual que Alyn sea el mayor. No entiendo ese cambio y no entiendo por qué van a ir por ahí, honestamente. Mientras tanto, tenemos que Alicent habla con su hermano, una conversación muy linda que nos da un poco más de contexto en general, y hablan de Daeron, y el hermano de Alicent describe a Daeron y lo describe muy bien. Daeron es así. Ojalá cuando lo veamos la próxima temporada sea así el personaje. Ojalá, porque Daeron es un personaje muy interesante y muy bueno, y estoy esperando verlo. Esta descripción me da esperanzas. Creo que pese a que Alicent no lo crió, está bien adaptado para el contexto de la historia de la serie, que el único hijo que Alicent no cría es el que sale bien, y eso le da mucho significado y muchas ramificaciones a la personalidad y al carácter de Alicent como madre, porque ahora Alicent incluso se está culpando por lo que le pasó a Aegon, por lo que le pasó a Elena y por lo que le está pasando a Aemon, que es un tirano. Y el hermano de Alicent habla de una guerra en el dominio, que es donde viven los Tyrell acá y donde viven los Hightower acá. Y ahora les voy a explicar. Este es el mapa y tenemos que estas casas están atacando estas casas, y por eso los refuerzos del dominio no pueden llegar aún. Nos hablan de que Visbury, la casa Visbury, son los que no se alinean a la corona, porque si se acuerdan, este es Lord Visbury y por esta razón no se quieren unir, obviamente. Creo que no me quedó muy claro para aquellos que se confunden los nombres, olvidan quién es quién. Creo que este capítulo no hizo un buen trabajo para recordarle a la audiencia quién era Visbury, y es importante saber eso. Dos cosas antes de terminar esta review, y es, una, me gustó mucho, mucho la conversación entre Larys Strong y Aegon. Me parece que eso es conectar bien dos personajes que tienen cosas en común. Es obvio que si Aegon está postrado y se le destrozó la pierna, el personaje más cercano para poder conectar con él es Larys, y eso le da profundidad no solamente a Aegon, sino a Larys, que es un personaje que necesita más desarrollo. Esta clase de escenas es por qué me gusta esta serie y por qué me parece que es una buena serie, a pesar de la mala adaptación en algunos otros aspectos. Acá es donde brilla, porque los escritores por lo menos saben lo que están haciendo con los personajes y están bien construidos a pesar de los cambios. Así que, fans de la serie, no se enojen tanto, hay cosas muy positivas acá. Simplemente que voy a criticar a favor y en contra. No me voy a casar con ninguno de los dos lados, ni voy a hatear la serie ni la voy a amar porque sí, ¿ok? Hay para todos. Lo otro es Rhaenyra. Rhaenyra se la chapa a la White Worm. Sí, hay testimonios, de nuevo, narradores no confiables, que dicen que Rhaenyra sí podría haber estado con mujeres, porque Rhaenyra era muy, muy promiscua.
Squaw. Esto no está tan visto en la serie, pero no es que simplemente se acostó con un Strong. Se acostaba con un montón de chabones. O sea, Rhaenyra, especialmente después de la muerte de Laenor y después cuando se va Daemon, también se acuesta con un montón de gente. Y entre ellos mujeres. Creo que ha tenido tríos con Daemon y mujeres, así que en realidad no es tan extraño. En la serie parece un poco más santita, un poco más, no sé cómo decirlo. Tuvo aventuras, pero no es como que iba por ahí, excepto la Rhaenyra joven, cuando está con Criston Cole. Esa Rhaenyra es un poco más la Rhaenyra del libro, la grande no. Así que bueno, llegamos al final. Conclusión, la serie está buena, me gusta, sí. Creo que está tomando decisiones que no me gustan en algunos aspectos y en otros sí. Como adaptación falla en algunos aspectos y en otros no. A ver, es un poco complicado, pero no es ni uno ni lo otro al 100%. Así que tranquilícense, cálmense todos, chill. Ni es tan mala ni es tan buena. Que esta guerra entre fans no domine la conversación y todos aceptemos que puede no ser perfecta y puede no ser imperfecta también. Busquemos un punto medio, que esto no es The Acolyte, no es The Boys, no es Game of Thrones, no es Los Anillos del Poder. De momento va bien, ¿sí? Pero voy a señalar que hay ciertas cosas que están mal hechas. Y va una pregunta para ustedes. ¿Quiénes creen que son los próximos jinetes de dragón? No mencioné algo que va a pasar con Reina, que da la impresión que va para ese lado. Lo dejo para el próximo episodio, pero va a ser una crítica de adaptación ese. Gracias a todos por haber visto el video. Gracias a todos por haberle dado like. Y a los que se suscribieron también. Lo que siento se resume en una palabra: mil gracias. 2000 gracias. Agradezco mucho a los miembros del canal por seguir apoyando. Si vienen a Argentina y quieren ayudarme con un único pago, está mi cafecito. Agradezco también a mi amigo Alejandro Vitali por estar ayudándome con música original para el canal. Estamos arrancando a poco algunos tracks, pero se vienen cositas lindas y estamos probándolas. Así que de momento algunas cosas suenan mejor que otras, pero algunos tracks están, otros son de YouTube. Los invito a ver la última review que hice de La Casa del Dragón y nos estaremos viendo en el próximo video. Corte.